Estamos reunidos en nombre de Jesús. Él es el primero y el último, el viviente que vive para siempre. Señor y Dios nuestro. Que su paz y alegría esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este segundo domingo de Pascua, 24 de abril del 2022. En este domingo de la Divina Misericordia, te invito a que con mucha fe y devoción en ella acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla. No olvides escribir en los comentarios tus intenciones para poder unirnos a tu oración. Roguemos para que nuestra fe en el Señor resucitado sea la verdadera fuerza motriz de nuestras vidas. Hagamos juntos... Esta oración inicial. Oh Dios de la vida y Padre nuestro de amor, nosotros no hemos visto con ojos propios a tu Hijo Jesucristo, ni hemos tocado con nuestros dedos las señales de sus heridas. Sin embargo, creemos en Él y hemos venido aquí juntos en su santo nombre para pedirte que nos otorgues una fe en Jesús profunda firme, duradera, para que el Espíritu del mismo Jesús aliente nueva vida en nosotros y nos haga mirar con nuevos ojos a nuestro mundo y a los hombres, de forma que podamos llevarle su paz, su justicia y su amor. Que la gente que nos rodea vea y saboree por medio de nosotros que Jesús está vivo como nuestro Señor resucitado. Pedimos por todas nuestras familias para el rezo de esta coronilla, así como también ofrecemos todas las intenciones que los feligreses digitales nos han escrito en los comentarios. Por los feligreses digitales que se encomiendan a nuestras oraciones, por Vivi Osorio, Chayo Gaitán, María Guerrero, Olaya Hernández, Erika Mariscal, Mayra Martínez. Josefina Silván, María Barrios, Silvia Gómez, Gabriela Gómez, Armando Gutiérrez, Guadalupe Rodríguez, María Vázquez, Guadalupe Guizar, Norma Cruz, Angélica García, Tere Torres, Blanca Murillo, Nilda Reina, Elsida Reyes, Micaela Negrete y Elena Rivera. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que juntos y sobre todo con muchísima devoción hagamos la coronilla a la Divina Misericordia para presentarle nuestras intenciones, suplicarle que nos ayude y que nunca nos abandone. Así es que vamos a por comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Oh Divina Misericordia, aquí estoy delante de ti ofreciéndote esta coronilla para presentarte mis intenciones y las de toda mi familia. Tú sabes, Divina Misericordia, que te amo muchísimo y que en estos momentos, con sacrificio y con gran devoción, estoy dejando atrás todas mis preocupaciones, mis angustias, todos mis dilemas, todo lo que me preocupa porque quiero concentrarme para hacer oración a ti, oh Divina Misericordia, con la confianza en que no me vas a abandonar, sino al contrario, me vas a ayudar para que supere todas las tormentas que tú sabes que tengo en mi corazón. Amén. Oh Divina Misericordia, mándame la salud que tanta falta me hace. Oh Divina Misericordia, cuida por favor de mi familia. En especial de mis hijos, para que donde quiera que vayan, gocen de tu bendición. Oh Divina Misericordia, me coloco en tus santas manos para que, por favor, me ampares, me ayudes y me protejas. Amén. Ahora sí, hermanos y hermanas, vamos a por comenzar con la ayuda de Cristo y también con la devoción de todos ustedes, vamos a comenzar esta coronilla. A la divina misericordia. Amén. Acto de contrición. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda, propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor, misericordia. Perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh divina misericordia, escucha mi oración por favor. Oh divina misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, divina misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, Hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh Divina Misericordia, tú que prometiste que estarías con nosotros y que nunca nos abandonarías, el día de hoy yo digo con fuerza y con muchísima esperanza, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, de tal manera... Que cuando llegue la dificultad, no me llene yo de tristeza ni de soledad, sino al contrario, recuerde tus promesas y esas sean para mí el consuelo de mi corazón. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, permítanme darles la bendición, que el Señor, divina misericordia, esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo maravilloso y por favor acompáñame todos los días para hacer esta coronilla con fe y devoción. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta reflexión. Despidámonos diciendo juntos, a mamita María, querida y tierna Madre mía María, ampárame y cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado, santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que pueda agradarte a ti y a Jesús y Dios mío, Jesús y María. Denme su santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no se les olvide, la vida de la mano de Jesús es fantástica. Amén.